darles hoy con lugares, entretenimiento, lo que es la caja de Zac. Vamos a estar en Totolapan, en Tecolutla y bueno, muchos lugares más. Así que pues vamos a empezar con nuestro programa de hoy. ¿Y qué creen? Ya está la venta, ya está aquí, ya está nuestra primer revista, que es la primera y única de turismo Caminando con Zac. Ah, necesitas Zac. Y aquí está mi compañera, Odette Posadas, que me ayuda a rectificar estos errores que a veces tenemos día a día. Es que ustedes lo van a disculpar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Caminando con Zac. Buenas tardes. Lo van a disculpar porque ayer, el día de ayer, fue su cumpleaños. Y pues sigo cumplió con la fiesta. 15 hermosas primaveras multiplicadas por no sé cuántas. Pero pues bueno, fue su cumpleaños, por eso anda un poquito despistado. Sí, todo esto así me dio. Muchas felicidades. Gracias. Es que feliz cumpleaños. ¿Cómo te la pasaste? Bien. ¿Sí? Bien, muy bien. Gracias a todos ustedes que me mandaron mensajes, correos, por el Face, por todo. Gracias, pero no se hubieran molestado. Ahora que si me lo dan en efectivo, pues mucho mejor. Un pastelito, algo que no, quieran. No, pastel ya no. Miren, miren cómo estoy. Bueno, no. Sí, mejor efectivo, sí. Ya el que se compre lo que guste. Pueden todavía mañana, hoy y mañana, hacer sus donativos a la cuenta número 4071-7680-98-46-96-66 de hoy te voy a decir el banco, para que pues den su cariño a un servidor. Sí, pueden empezar pues desde aquí, desde la cabina de Planeta 2013, ¿verdad? Hacer sus abonos, sí, para agradecer y felicitar a nuestro compañero y amigo Adrián. Pero bueno, vámonos. Felicidades, Adrián. Gracias. Y como parte de la sorpresa, pues tienes muchos temas de qué hablar. Sí, hay un chico muy bonito, así que vámonos de una vez a la crónica. ¿Qué creen? Nos vamos a transportar precisamente hasta Tecolutla, Veracruz. Tuvimos la oportunidad de estar el fin de semana por allá en un ambiente muy agradable porque fue el 20º aniversario de del Festival del Coco. No del coco del que da miedo, ¿eh? No, del que se come, que al ratito le vamos a tener una muestra. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? Ay, no, estuvo maravillosamente bien. A pesar de que el clima estaba nublado, pero creo que se portó bastante bien la naturaleza con nosotros, porque a pesar de que estaba nublado, hacía un poquito de el sol en todo su esplendor, y pues bueno, hasta agobiaba a algunos también. Fíjate que Tecolutla, este hermoso pueblo costeño de veracruzano, pues es muy bonito, porque a mí en lo particular sí me gusta, y a muchas personas que les gusta pues un poquito de sombra, digámoslo así, es más que ideal, porque puede estar un poquito nublado, pero se siente el calorcito, está uno a gusto, no te quemas tan feamente y la disfrutas, ¿no? Exactamente. ¿Qué más te tocó vivir? ¿Mande? ¿Qué más te tocó vivir? No, pues ¿no? Así como le hace mi compañero y amigo Adrián, vámonos por partes, ¿no? El día viernes, eso, que fue la inauguración, pues bueno, llegamos ahí muy temprano, bueno, no tan temprano, como a partir de las 2 de la tarde, comimos bien rico, nada como comer en la playa, ¿verdad? La verdad es que no se compara. No, y más en Tecolutla, que te dan los manjares. Sí, realmente llegamos un ratito a saludar al mar, ¿verdad? Estando en la playa, no puede uno dejar de ir a verlo. Y pues bueno, ahí comimos unos deliciosos filetitos de pescado, que además están muy baratos, muy ricos. Y como dice Adrián, la gente pasa, los pobladores, vendiendo cócteles, filetitos de pescado, jaibas rellenas, plátanos machos, hasta donas, chicharrones, tortas, tacos. Tacos de guisado, sí, es cierto. Papalotes, artesanía, les dan, les leen la mano, todo. Sí, exactamente, todo. Y pues bueno, es muy bonito estar en Tecolutla, comimos ese día en la playa, muy rico. Pero, y perdón, luego, fíjate que hay mucha gente que no le gusta esa situación, ¿no? Que lamentablemente los estén, pues sí, de alguna manera los están, de su tranquilidad que tienen. Y bueno, pues lamentablemente pues son gente que se busca ganar un centavo para su casa y pues te ofrecen sus productos. Exactamente, entonces, pero bueno, hay de todos los gustos. Y bueno, estos son los parte de los atractivos que tiene precisamente, que poder disfrutar de una rica muy barata en a orilla de playa, ¿no? Y poder disfrutar del panorama que nos da la naturaleza. Y pues bueno, ya después en la tardecita nos fuimos al centro. ¿Qué será?
voy al centro, esos 500 metros, 400 metros, Mira, no fíjense, más, entonces sí, muy realmente no, cerca. no caminan mucho. Sí, no mucho. Y pues bueno, ya en la tarde estuvimos ahí en el centro para ver cómo iba el proceso de la inauguración de la cocada. Pues finalmente estaba ya colocadas todas las el día. Serían parte de lo que fue esta cocada más grande del mundo, que midió 231 metros con 92 centímetros este año. Comenzó con, si no me recuerdo, con un ballet folclórico. Sí, fue un ballet folclórico el que dio inicio a este 20º festival del. Y pues bueno, de ahí seguimos los cantantes, que además son originarios de allá de Tecolutla. Fue la inauguración ya por parte de las autoridades, del presidente municipal y de su esposa. Y la coronación de la reina, Bella Primera, que fue. Es que además algo muy tradicional que es allá en Tecolutla es que no es una corona como cualquier otra, ¿no? Como las de. Con coco. Bueno, hecha de la cáscara del De la coco, corteza, de ¿no? la corteza del coco, exactamente. Sí, hay un artesano que le mandas un abrazo muy fuerte. Él se encarga de que esa corteza, en lugar de tirarla, la hace en maravillosas formas, que es su artesanía, como son prendedores, tazas, jarrones, bueno, lámparas, sí, bastantes cosas. Y pues bueno, las coronas desde que empezó la Feria del Coco las hace y bueno, son una obra de arte porque realmente es una artesanía muy bonita. Y bueno, finalmente después de la coronación se dio paso al evento principal de la noche, ¿verdad? Que a ¿Cuál Adrián era? le gustó mucho, por cierto. ¿Cuál? Este año vive Oh, sí, con todos sus personajes, el ¿no? famoso comediante Uribe con el Vítor. Sí, con el Víctor. ¿Cómo se llama el otro? ¿El mesero? El mesero se llama, no sé. Bueno, el mesero, el policía de tránsito Sí, el y norteño. el norteño, que son obviamente el más aplaudido fue el Víctor, ¿verdad? Vítor, El sí. Víctor. Pero pues fue una noche muy agradable para poder iniciar este festival y todos, bueno, mucha risa. Muy bonito, sí, todo se lleva muy bien. Y después me imagino que estuvo la banda. Ah, claro, después obviamente de año con año, en este tipo de ferias es muy solicitada también por las bandas gratuitas Sí. que se dan al final de, no sé, todos los eventos artísticos, ¿no? Es con ese con el que cierran para que la gente se divierta un rato, se la pase agradablemente en compañía de quienes quieran y además de una manera muy segura, que por cierto, ese baile gratuito duró hasta las 6 de la mañana. Estaba contemplando, hasta estaba contemplado a las 2 de la mañana que acabara, pero bueno, seguramente estuvo tan bien, ya no terminamos de verlo, pero terminó a las 6 de la mañana, ¿Te ¿cómo quedaste a ves? las 6? No, yo no No. terminé de verlo, ¿tú sí? No, menos. No, bueno, pero ¿Cuándo? hasta las 6 de la mañana, imagínense. Y luego al ¿Qué otro día, ¿qué aguante? creen? Que justamente a las 6 de la mañana se van los Los que veladores. los desvelados y llegaron precisamente las personas, los equipos que iban bueno, no a concursar, sino a formar parte de este coco más grande del mundo, a empezar a rayar los cocos, a sacarlos, a partirlos, y pues bueno, de las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. 14 equipos, todos con muchas ganas de participar, con mucho ahínco, con mucho tesón y con muchos cocos, por supuesto, porque empezaron a esa labor, primeramente a romperlos, después a rayarlos y poco a poco pues a agregarles todo lo que lleva y conlleva esta dulce cocada para empezar a dar forma a este gran dulce. ¿Y qué creen que mi amigo y compañero Adrián contribuyó a Sí. ese rayar y romper cocos? Porque Sí. rompió tres cocos con la mano. Se Sí. lo grabé para próximo esta capa de cómo Colutla a también realizar el Festival del Coco, ¿verdad? Así es, tenemos que estar, aunque sea un poquito, fueron poquitos, pero bueno, aunque sea un Contribuir un ratito. poquito, Y fue sí. muy bonito porque aparte de eso, pues la armonía que tienen todos los participantes con nosotros también de darnos un apoyo, de llevarnos aquí, de llevarnos allá, de mostrarnos cómo se elaboraba, cómo se bate, cómo hay que mover la paila y todo eso. Entonces, fue muy muy bien, ¿cómo te diré? Para mí me encantó el sentir ese cariño. Ay, sí, realmente es muy agradable. Y además, ya que va cayendo la tarde,
y que empiezan en esta parte de elaborar ya rallado el coco en la cazuela, elaborar los diferentes sabores como piña, guayaba, fresa, etcétera, como decía Adrián, que terminan este cuadrado, bueno, rectángulo, lleno de su sabor. Y ya después, el sobrante, que además es para los equipos, lo empiezan a repartir entre los visitantes y los pobladores, y realmente es riquísimo. Sí, un día antes nosotros ya estábamos atascándonos de cocada. Nuestros compañeros que están con nosotros, pues también a todos les tocó. Y bueno, pues a sobrarla desde antes, ¿no? Sí, no, y la medición, que ya fue el sábado en la tarde, fue de 231 metros. El año pasado creo que fueron 228. Entonces, bueno, cada año se va incrementando. Y lo que más me gustó, Adrián, es que al otro día, a las 10 de la mañana, se reparte esta cocada. Y realmente yo creo que todos los visitantes, habitantes y quienes estén allá, se llevan un pedazo de cocada de todos los sabores. ¿Sí? Es increíble, porque es tan grande la cocada que todos alcanzamos de todo. Sí, muy rico. Hubo gente de Catepec, de Pachuca, del DF, por supuesto, gente de muchas partes que pues prácticamente peleaban su pedazo de cocada porque había sabores exquisitos como el limón, me gustó mucho el limón, sí. El tamarindo me gustó bastante. El de guayaba. Guayaba, fresa. El de cacao, no se diga. La fresa lo hizo la escuela primaria. Ignacio, ahorita les digo. Tamirano. Ignacio Tamirano. Con su directora Karen, dice muchos gracias, saludos, que nos llenó tanto de cocada que venimos encocados todavía. Así es, y pero bueno, la próxima semana les vamos a pasar el video con comentarios de la gente que fue, más fotos y muchas cosas más. Claro que sí, la idea es que estuvo genial. Y bueno, pues ya termina esto con la entrega de los reconocimientos por parte del presidente municipal, el cual también nos trató muy bien. Y pues un agradecimiento muy fuerte al hotel Playa, que nos dio su patrocinio, su apoyo para estar en este evento. Y gracias también al director de turismo, Juan Ramón Vargas, por habernos apoyado en la información respecto a la Feria del Coco. Y bueno, vámonos a un corte para seguir hablando más de turismo. Caminando con Saca.